ser la cultura de España. Y de lo que se trata es al cabo de Bouté. Se trata de cómo Cabré ha estado fundamentado durante todos los años de su existencia en crear tecnología basada en Bouté. Y las aproximaciones que Cabré ha utilizado para hacer esto han sido distintas durante los años. Y en última instancia, en donde son un listado de librerías.
relativamente pequeñas que como responsable de un proyecto puedes decir, necesito una librería que, porque quiero tener corrección ortográfica de la mi aplicación. Tiene sentido tener una librería para integrar la corrección ortográfica. Nos integramos bien en Qt, si usas los widgets de Qt, pues puedes usar las clases, porque Qt es nuestro idioma común en este caso. Y bueno, pues funciona, maravilloso. Y entonces Qt, tenemos framework que depende de los frameworks, por lo que en estos casos sí que ya arrastras un poco más, pero hemos trabajado muy duro en realidad para que cuando arrastras frameworks pues sea lo mismo. Sí que hay veces que necesitas algunos, pero sin duda no tanto como en cada caso. Y bueno, hay algunos módulos que sí que necesitarán otras librerías que no son ni Qt ni KDE, pero bueno, va a funcionar perfectamente, no será necesario. Por ejemplo, el sistema, el módulo de ortografía, de protocolo ortográfico, etcétera, la librería que sabe hacer las correcciones, que de hecho no sabemos qué hagamos nosotros. Pero pues, necesitarás también los diccionarios, pues en general es como funciona, etc. O en términos de plataformas, tenemos un módulo que se trata de instalar de ventanas. Pues, estos necesitarán Windows para Windows, necesitarán Windows de Mac para Mac, etc. Entonces, ahora os voy a hacer un listado correcto y cansino de frameworks. Y no quiero que os toquéis demasiado, por lo que intentaré ir rápido. Si a alguien no le gusta, o sea, si a alguien le gusta uno, que levante la mano, intentaremos, bueno, para ver, explicaré un poco más. Pero, bueno, hay muchos que realmente son cosas muy específicas. O sea, estamos hablando de frameworks que cumplen necesidades que Qt ahora no, ahora mismo no está ofreciendo. Así que son casos que, pues, ninguno de sus clientes ha necesitado, o que por su naturaleza son cosas que han necesitado. Pero que, bueno, nosotros de hecho, los clientes de Qt o los usuarios de Qt también estarán generando, usando ellos y creando ellos, pero bueno, ellos podrían estar usando lo que hemos creado. Ahora, veamos, claro. Aquí, a ver, pues sí. A mí lo importante sería bien mucho, la verdad. Bueno, es realmente un gráfico bastante. Eso es el diagrama de clases, donde ahora el que hubo cuando sacamos la primera versión de cada Frameworks. Es un poco para que intentas desde lo que me refiero. O sea, como podéis ver, estos son los frameworks que no dependen de nada. Bueno, de hecho, los mismos dependen de Qt, todos ellos, creo. Y bueno, pues hay otros que dependen de Frameworks. Aquí hay las cosas estas, que son cosas que eran útiles para Frameworks, ahora todos ellos son Frameworks. Fono, que lo estamos intentando matar, pero no hemos podido. Y bueno, pues podéis ver que es un poco follón. Es un poco follón porque realmente lo que teníamos era un monstruo, como he dicho antes. O sea, no nos estaba haciendo la típica bonita. O sea, nosotros de hecho teníamos problemas porque, bueno, teníamos que mantener esta red de monstruos y pues era un poco problemático. Pero lo que ganamos con esto es exactamente esto. Cacoreados es uno de los módulos más simples. Y este, por ejemplo, de lo que se trata es defender tu poder. Entonces, si tú encuentras una clase que necesitas, que KDE tiene en Vapor Addons, pues dependes de esto. Esto solo te tirará tu decoder. Es todo limpio, fácil y perfecto. Es algo que en teoría tendrías que entender a tu jefe y él te dirá, claro que sí, no hay problema. Y de hecho, o sea, hay muchos, o ya hay varios despliegues de cosas. Una empresa que tenemos así bastante.
Escala, que vamos a dedicar, tenemos bastante consultoría, tenemos bastantes clientes a nivel de plataformas embebidas y bueno, sé que estos frameworks pues, los usamos bastante a menudo. De hecho, se nota bastante cuando estamos usando uno de estos porque ves que empiezan a salir con esta data. Y luego hay otros que integran tecnologías. Kakash, por ejemplo, de este se trata, es un framework que usamos para sacar información sobre una aplicación que es algo. Tú enlazas tu aplicación a Kakash y cuando tu aplicación se rompe, básicamente desde simplemente te jodes, pues deja una ventana, te dice algo ha caído aquí, quieres enviar un error, etc. Es útil y nosotros lo damos gratis. Lo damos gratis siempre y cuando quieras. Te puedas permitir el lujo de depender de widgets, GUI, ecosistemas, etc. Creemos que vale la pena y de hecho también sería posible en algunos casos también limitar este grado. Esto es importante. Entonces, esto está organizado por tiers que. La idea es, tenemos un nivel de módulos que solo dependen de UT. Eso sería el tier 1, o tier 1, o tercer 1. El tercer 2 son los que solo dependen del tier 1, el 3, bueno, el 3 ya es un poco una alegría infinita. Ahora voy a empezar a gastar. Pónganse los cinturones. Y con addons nos da cosas tipo la dieta, si queréis listar los regalos de nuestra aplicación, los autores, etc. Esto lo podéis poner así, es fácil imprimirlo con un dataset en la aplicación. Tiene una librería para hacer conversión de fechas a string y cosas de estas. Es un poco aleatorio. Son cosas de Utecore, widgets, por lo mismo. Tenemos widgets para pedir passwords, tenemos widgets para mostrar errores en que sea un message box. Una cosa que es interesante es. Os podéis apuntar el nombre si creéis que os puede interesar, y luego vais a la página web de esta, que es api.ca.org. Vais a framework, que es básicamente el botón del medio. Vale, y aquí, cuando Internet llega al ordenador, tenéis un listado de frameworks. Por un lado, vamos a ver que dice las plataformas que queremos transformadas o queramos transformadas. O sea, eso significa que si existe un error, no solo podéis mandar un trozo de contratar un error que daremos para arreglarlo. Y si con mucho gusto, además de algunos frameworks que no tienen sentido soportar en alguna plataforma, por lo que estas no están marcadas. Y otras tienen aquí otro también diciendo solo si, por ejemplo, Modern Manager y Google Manager, estas son tecnologías que se usan en Linux, por lo que están soportando en Linux, y en otras Linux pues te quedas sin Modern Manager. Bueno, no es algo que realmente sea un gran problema. De hecho, nosotros solo lo usamos para Plasma, digamos, para web, configurar redes, pero eso. Estoy mostrando tus tags, perdón. Vale. Muchas gracias, te vas. Este sí, por ejemplo. No, te vas, funciona en todas las plataformas. Si no te importa depender de te vas, de hecho estamos usando te vas, pero necesitas funcionalidades, pues también entre algunas. La que usan. El 90% de las aplicaciones que usan este módulo es porque quieren hacer que la aplicación solo salga una vez. Eso significa que tú tienes tu aplicación, digamos Kate. Bueno, Kate es una. Digamos que Kate solo quieres que esté una vez, pues lo abre. Y si lo vuelves a ejecutar, te tienes que sacar otro Kate, pues que te sale el audio original. Y eso lo hacemos bastante gratis. Solamente eso es lo que os decía para las correcciones ortográficas. Solo tiene integración para los widgets.
pero se podría poner. Que Archive, esto solo depende de Qt Core y es para comprimir, descomprimir transparentemente, porque a montar si 7Z, RAR, 50.000 cosas, funciona por plugins, por lo que bueno, es bien, es útil. De hecho, este es uno de los que muchos de los proyectos, sobre todo cerrados, adoptan, porque bueno, es pequeño y realmente lo que pasaba es que muchos de los proyectos estos acababan teniendo un módulo solo para Cisco. Pero no solo en HTTP, sino en 25 protocolos.
tipo de Scala es un sistema para hacer áreas funcionales en distintos backends. Tú puedes tener tus contactos de Google, puedes tener tus contactos de locales, puedes tener tus contactos de Outlook y esto de Apple Events, de tanto de las personas como de los cuentos en la misma lista y de otro. Ofrece distintas formas de interactuar con ellos. Y para entrar, pues tenemos Wayland, que es solo se puede dar a Linux, por lo que sé, y básicamente servirá para poder crear gestores de ventanas. Cuando lo dices así, parece bastante absurdo, pero en realidad es algo que se hace bastante a menudo, sobre todo en los sistemas debidos, cuadrados. Y bueno, pues es para poder compartir la metadatos entre. Bueno, vamos a ver, para subir cosas, fotos a Facebook, y cosas que tendremos en aquella libreta allí, o sea que aparte del cacho podéis comer de gratis.